dame para la primera, para el primer día de la fábrica, donde no había, el primer día de la fábrica no había nada en proceso. Acá no había nada, aquí no había nada, aquí no había nada. Entonces, aquí el trabajador, este trabajador espero que se termine la primera pieza, espero que aquí no había nada en proceso. Este diagrama es del primer día. Si este diagrama es del primer día, ¿cuál es el diagrama del segundo día? Aquí, del segundo día, el diagrama es distinto. ¿Ya? Lo que estamos viendo al principio es el diagrama del primer día. Ahora, como hay materia en proceso, el diagrama del segundo día es distinto. Y vamos a ver el diagrama del segundo día. Termina el rojo. Este va a ir terminando el lila. Acá se termina el lila. Este comienza un verde, pero este verde, este continúa con el verde. No, aquí creo que aquí continúa. Aquí el amarillo. Este va a terminar un naranja que estaba anteriormente. Este naranja estaba aquí. Aquí. ¿Ya? Está terminando todavía el lila, ¿no? Después va a ir con los otros y recién va a comenzar el naranja. Aquí está comenzando el naranja. Entonces, este sería el diagrama del segundo día, ¿no? Si continuamos para hacer el segundo día, son 420, pero como es el segundo día, lo hemos duplicado, 440. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasa en el segundo día? Y a partir del segundo día, todos los días se va a ser igual que este segundo. El primero nomás es el primer día que estamos comenzando la fábrica. Tiene el diagrama anterior. Y a partir del primer día, todos los días va a tener ese diagrama. Y ese diagrama, ¿cuántas piezas logra sacar de acuerdo a ese diagrama? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¿Saca más que el anterior? Sí. Mañana, ¿cuánto va a sacar? Va a sacar 10. Pasado, 10 también. Muy bien. Quiero preguntas. Quiero preguntas. ¿Me preguntas? Bueno. Las piezas acumuladas. Las piezas acumuladas se están procesando en el segundo día. Se empiezan a hacer este gráfico. Las piezas acumuladas se van procesando a partir del segundo día. Aquí, por decir algo, acá este trabajador está terminando la roja. Este otro está terminando la lila porque son 40 minutos. ¿Ya? Está terminando las piezas acumuladas. Revisamos el primer gráfico. Aquí estaba comenzando la lila. ¿Ya? Este ha terminado la roja. Ha terminado la roja. Este no le está quedando nada pendiente. Este va a comenzar la roja. Este va a comenzar la lila. Y este va a esperar que termine la lila. ¿Ya? Entonces, revisa, es el primer día. Vemos este gráfico, está la roja, la lila. Y después comienza las otras. Este comienza otras. Y este es el más atrasado. Está haciendo,
el plomo que se hizo el día anterior, y te digo inclusive a qué hora terminó de hacerse este plomo el anterior. Es el plomo. Este se terminó a los 350 minutos del día anterior. ¿Ya? Y recién lo está procesando el día siguiente. Este es el... Bueno. Ok. Gráficamente hemos encontrado que son 10 piezas. Ahora, ¿cómo lo hacemos matemáticamente? Como hemos visto el análisis gráfico durante un tiempo efectivo. Cada 40 minutos se tenía una silla fabricada. Vamos a ver, cada 40 minutos. Comienza la jornada de trabajo, 10, 20, 30, 40 minutos, sale una silla. 10, 20, 30, 40, ha salido la segunda silla. 10, 20, 30, 40, la tercera. 10, 20, 30, la cuarta. 10, 20, 30, la quinta. Y resulta de que la décima ha salido a las 410. ¿No? Y ya no se ha hecho otra más. Cada 40 minutos ha ido saliendo una silla. Entonces, el tiempo del ciclo sería de 40 minutos. 40 minutos. Les dije otra vez, el tiempo del ciclo son 40 minutos, es el tiempo de la operación más larga. Sí. Entonces, aquí estamos demostrando que eso es cierto. Estamos demostrando que es cierto. No, no se cuenta. Acá estamos viendo de que el tiempo del ciclo son 40 minutos. ¿Cuántos ciclos se puede sacar en 420? Un tiempo efectivo sobre el tiempo del ciclo y vamos a sacar la producción número de ciclos por la cantidad. Hacemos esta operación. Pues el tiempo del ciclo, la 30 les decía, ¿cierto? ¿Ya? Es un cuello de botella, es que limita todo el proceso de la línea. ¿Ok? Entonces, 320 entre 40, 10.5. Redondeamos a 10. Acá nos sale 10.5. ¿Y por qué nos sale 10.5? Si nos vamos otra vez al gráfico. Acá falta 20 minutos más para que salga la 11. El ciclo 11. ¿Ya? Por eso está saliendo 10.5. Vamos a redondear a 10 nomás, porque si redondeamos a 11, necesitamos 20 minutos más. ¿No? Entonces, aquí estaríamos comprobando que redondeamos a 10. 10 ciclos, en cada ciclo se hace una silla, se saca 10 sillas. Tal como ha salido gráfico, pero a partir del segundo día. No consideramos el primer día. Muy bien, señores, preguntas. ¿Qué preguntas tienen ustedes? ¿No hay preguntas? Voy a ver el chat. Creo que ya hemos contestado todas las preguntas. Carolina, si te fijas en el segundo cuadro, cada 40 minutos se sale una silla, en este caso.
¿Todo está claro, señores? Bueno, entonces continuamos con el tema. Pasamos al segundo caso. En este segundo caso estamos nosotros fabricando salchichas y los tiempos son los mismos, ¿sí? Para que vean la diferencia. En este segundo caso no se puede dejar el material en proceso, ¿ya? O sea que al terminar la jornada está todo limpiecito, nada en proceso. ¿Qué decían acá los compañeros? Porque es un producto perecedero, es un producto que no se puede guardar, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, si este es nuestro caso, no podemos dejar el proceso hasta la siguiente. Nada. Tenemos que terminar todo lo que se trae como materia prima. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. ¿Cuánto necesitamos como materia prima y cuánto vamos a producir? Esa es una información que va a ir determinando a partir de ahora. Ok. Es una fábrica de salchichas. Entonces, se tiene cuatro etapas, los tiempos son exactamente iguales que los anteriores, a manera de ser didáctico. En cada etapa se procesa 100 kilos de carne, que se convierte en salchichas. Es decir, que la unidad productiva es de 100 kilos de carne, de cerdo, o mezclado, no hay problema. Y hay que determinar cuántos kilos de salchichas se fabrican en 420 minutos efectivos. No se puede dejar material sin elaborar para el otro día. A pesar de que alguien dice, lo dejaremos, ingenieros. No, no, no. Acá se puede echar a perder, podemos enfermar a nuestros clientes. No, pues no se puede dejar. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Acá el de muchos en equipo va variando. El primer día es este, la primera operación. Es el formato Excel que está diciendo que ha sido modificado. Es el diagrama en equipo. Acá es el método elaborado por. Todo está perfecto. Acá está la maquinaria de la máquina o la línea de ensamble. 1, 2, 3, 4. Y se procesa de la misma forma que ustedes tienen. Esto lo voy a poner en el Classroom y lo van a poder utilizar igual que en el diagrama de Mao. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señores? Bueno, entonces, sí, estamos de acuerdo. Entramos al análisis. A continuación vamos a ver el gráfico del proceso de fabricación durante un tiempo efectivo de 420 minutos, considerando que el proceso no se puede dejar materias en el siguiente turno. Vamos a considerar el primer día correspondiente. Los mismos tiempos, 30. Sí, los primeros 100 kilos, se pasa a la segunda etapa, 20, 40, y aquí salió los primeros 100 kilos. ¿Ya? A los segundos 100 kilos, se va procesando los terceros, cuartos, quintos, y vean ustedes, los primeros 100 kilos salen a los 100 minutos. Y después de los 100 minutos va saliendo cada 40. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque es el tiempo de ciclo. El tiempo más largo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sale. 1, 2, 3, 4. Sale. Y aquí, ¿qué pasa? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ciclos. Acá, como no se puede dejar, este trabajador, el número uno, acá a los 270 minutos ha dado de procesar 9 unidades productivas. Y ahí se queda, ahí se queda. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo, este material se va, no se puede guardar. Ahí se queda. Este otro trabajador, en el momento de que termina la novena, ya no hace nada.
Ese trabajador es el que está trabajando duro y es un trabajador que solamente trabaja 10 minutos cada 40. ¿No? Muy bien. Señores, este es el diagrama que se tendría el primer día en esta empresa que no se puede guardar. El primer día. Bueno, entonces, ese durante el tiempo del primer día. Ahora, la pregunta es, ¿y el segundo día cómo se? Exactamente igual. El tercero, exactamente igual. Entonces, en este caso es como si todos los días estuviéramos comenzando como el primer día. Sí, señor. ¿Cuántos productos sacamos? Son nueve unidades productivas. Y cada unidad productiva son 100 kilos. Son 900 kilos de salchichas que están saliendo. Gráficamente hemos encontrado acá. Perfecto. Son, la primera salen 100, después 40, se sacan 9 unidades productivas, 900 kilos de salchicha, perfecto. Gráficamente está aquí, tal como ustedes, como estamos indicando. Ahora, y matemáticamente, ¿cómo lo calculamos? Bueno, matemáticamente se calcula de la siguiente forma. El número de ciclos, vean ustedes, el número de ciclos es igual al tiempo efectivo menos el tiempo de primera pieza dividido entre el tiempo del ciclo más uno. A ver, pues la lógica de esto. Regresamos acá. Señores, la primera se ha hecho en 100 minutos. Ya, la primera pieza en 100 minutos. Ahora, a partir de ahora, va a salir una pieza cada 40 minutos. ¿Ya? ¿Cuánto sobra en tiempo? En tiempo sobran 320 minutos. Estamos trabajando 420 únicamente. Ha salido la primera pieza en 100. ¿Cuánto sobra? 320. ¿Cuánto tiempo va a salir una pieza? Cada 40. 320 minutos dividido entre 40 sale 8. 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pero, y la primera pieza, 9. Entonces, con esa lógica, el tiempo de la primera pieza sobre el tiempo del ciclo, más 1 sería el número de ciclos. Y la producción es número de ciclos por la cantidad de ciclos. Entonces, 820 menos 100, 320, entre 40, 8, 8 más 1, más el primero, 9 ciclos. 9 ciclos por 100, 900 kilos de salchicha. Es lo que se produce. Entonces, en esta fábrica, todos los días va a llegar 900 kilos y esos 900 kilos se va a convertir en 900 kilos de salchicha. Nada más ni nada menos. Estos trabajadores se va a quedar sin hacer nada. Se queda sin hacer nada. ¿Por qué si empieza a hacer algo acá, se va a quedar material acumulado? Eso también se queda sin hacer nada. Este es el tiempo. Aquí descansa únicamente 50 minutos. Y este es el más flojo, les decía, ¿no? Aquí descansa 90 minutos y después de descansar 90 minutos, cada 40 minutos descansa, trabaja 10. ¿De acuerdo? Bueno, señores, entonces aquí se sacan 900 kilos. Preguntas, dudas, comentarios.
¿Alguna preguntita? Este sería el fin del tema. Pero acá tengo miedo que ustedes me digan, ingeniero, resulta de que se saca 9 en el que no se puede guardar y 10 cuando se guarda. Es un hito la diferencia. No, señores. Salió uno por pura coincidencia. Por pura coincidencia. ¿Todo entendido, señores? ¿Todo entendido? Todo está perfecto. Espérate un cachito todavía, Sergio Marcelo. Todavía estamos viendo qué pasa en la situación actual. Después nos vamos a preocupar de cómo hacemos el mejoramiento. ¿Se entendió perfectamente o quisieran otro ejemplo? ¿Se entendió perfectamente? ¿Sí? Se va a necesitar otro ejemplo. Buenos días, Inge, disculpe. Carolina. Creo que tomamos el tiempo de la primera pieza y en el otro ejemplo no. En el primer ciclo, el primer día sí se considera. Pero el primer día, en el caso que se puede guardar, se empiezan a fijarse. Voy a regresar. Este es el caso de en que se puede guardar. La primera pieza del primer día, el día que estamos inaugurando la fábrica, saca la primera pieza en 100. Pero es el día que estamos inaugurando la fábrica, porque a partir de aquí se va a ir quedando material en proceso. Aquí sale la primera pieza en 100 minutos. Pero a partir de la segunda, del segundo día, esta es la realidad. Hemos tomado la primera pieza, pero el primer día, pero a partir del segundo día, en caso que se pueden guardar, las cosas se distorsionan. Es la respuesta, compañera. Está bien, muchas gracias, Inge. Bueno, creo que tengo otro ejemplo más que quieren ver. Entendió perfectamente. Un ejemplo más, por favor. Ya. Vamos a ir viendo aquí a ver. Otro ejemplito, ¿ya? Un poco para. Se tiene una línea de ensamble con 4 puestos de trabajo, cada uno con un operario. Una pieza se procesa con los siguientes tiempos, ¿ya? 60 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 20 minutos. Acá, ¿cuál es el tiempo del ciclo? 60, aunque sean de cualquiera de los otros, el primero o segundo. Bueno, pero en todo caso, vamos a ir bien. Acá comienza la línea. El operario número uno es de 20, 20 en 20, 20, 20, 60, 60 minutos termina, pasa el otro. Acá son 40 minutos, este 8,60 y este 20 minutos. En 420 minutos gráficamente sacamos 1, 2, 3, 4, 5.
Pero ese es, en ese caso sí se puede guardar. Entonces, vamos a ir determinando. Caso que no se puede guardar, en el caso que no se puede guardar, entonces vamos a sumar acá el tiempo, 180 minutos. ¿Ya? El tiempo más largo es de 60, entonces aplicamos la fórmula. No se puede guardar. 820 menos 180 más 1, sobre 60 más 1, son 5. Entonces, el número de piezas son 5 piezas correspondientes. Vamos a verificar si nos ha salido 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de que no se puede guardar. En el caso no se puede guardar todo esto, se anula. Ya no se hace esto, ya no se hace esto, ¿no? Ya no se hace esto. Pues estaría anulándose. ¿Ya? En el caso de que no se pueda guardar. Entonces, en el caso de que no se pueda guardar, se saca 5 piezas. Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que sí se puede guardar? Sí se puede guardar. Entonces, el ciclo son 60 minutos, cualquiera de los dos. El tiempo del ciclo de la etapa más larga, 60 minutos. Ok. Entonces, utilizo esta fórmula. Tiempo del ciclo, el número de ciclos es 420 minutos de tiempo efectivo sobre el tiempo del ciclo, 7 ciclos. Entonces, una pieza por ciclo, tengo 7 piezas. Estaríamos demostrando que aquí se logra sacar 7 piezas en vez, a partir del segundo día. A partir del segundo día. Es a partir del segundo día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí estamos demostrando de que a partir del segundo día sale una pieza cada 60 minutos, que sería el tiempo del ciclo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, hay un problemita más, un problema un poco crítico. Antes de ver esto, hay un problemita crítico. A ver, ¿qué pasaría en el siguiente caso? No se puede, no se puede guardar. Estamos haciendo algo que se echa a perder muy rápidamente. No podemos dejarlo en semi-elaborado. Tenemos que terminar de elaborarlo. No se puede guardar. Tengo 6 puestos. Cada uno con operar y son los puestos correspondientes. El primero se tarda 90 minutos, el segundo es por tonelada. Aquí estamos procesando una tonelada de producto. Por toneladas, 90 minutos, 80, 60, 120, 70, 40. Esos son los minutos por tonelada en cada una de las etapas. Y resulta de que la máquina... Esas máquinas tienen una capacidad de una tonelada y no podemos poner menos. No conviene poner menos por tonelada. Señores, se trabaja 420 minutos. ¿Ya? Son los tiempos por tonelada. Ingeniero, por favor, quiero que me digan cuántas toneladas vamos a procesar en 420 minutos. No se puede guardar, no se puede guardar, entiendan. Se echa a perder. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El tiempo de la primera tonelada, la sumatoria correspondiente, 460. Entonces, nos vamos a establecer... Como no se puede guardar, es la fórmula de que no se puede guardar. Tiempo efectivo menos el tiempo de la primera pieza sobre el tiempo del ciclo más 1. Tiempo efectivo 420 menos ¿cuánto es el tiempo de la primera pieza? 460 sobre 120 más 1.
Acá me sale menos 0,33 más 1,066. ¿Cuántos ciclos? Ni uno, ni un solo ciclo. No se puede terminar de procesar ni un solo ciclo. ¿Por qué? Porque faltan 40 minutos extras. 40 minutos. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué tenemos que hacer en esta fábrica? ¿Quién comentó? Lo que tenemos que hacer en esta fábrica, decirles, señores, terminar un ciclo, no podemos trabajar con 420 minutos efectivos. Necesitamos 460. Con 460 logramos terminar un solo primer día productivo. Nada más. Y si no trabajamos 40 minutos más, no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Algún comentario? No hay ningún comentario. Bueno, señores, acá el compañero Sergio Rodríguez Montaño estaba comentando, ¿y cómo hacemos efectivo el proceso? Señores, hay que optimizar ese proceso productivo, ¿ya? Optimizar un proceso industrial sin mejorarlo, utilizando o asignando todos los recursos que intervienen en él de la manera más excelente posible. La optimización está orientada hacia dos metas fundamentales. Uno, maximizar ganancias. Dos, minimizar costos. ¿Y eso qué significa? Significa producir más y mejor a un menor costo. Pero estos procesos que acabamos de analizar, tenemos que mejorarlos, optimizando el proceso. Y eso significa que vamos a tener que ir viendo cómo optimizamos el proceso a partir de la próxima clase. Comentarios. ¿No hay comentarios? Está claro, Inge. Bueno, está claro. Señores, están con una suerte, con una mala suerte, compañeros. ¿Qué mala suerte tienen ustedes? Resulta que ustedes son el grupo número 2. Ayer he pasado con el grupo número 3. Y resulta que al grupo número 3 no les he dado tarea para el día martes. Me he olvidado. Y no sería justo de que a ustedes les dé tarea y no al grupo número 2 que hemos pasado atrás ahí. ¿O creen que sea justo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Bueno. Inge, no es justo. Entonces, ¿no es justo que les dé a ustedes tarea para el día martes?
Carolina dice, no, ingeniero, no es justo que nos dé a nosotros tarea y a los del número 3 no les ha dado tarea. Acá dice, ingeniero, denos nomás tarea, queremos aprender. Carolina dice, no, no, ingeniero, ¿cómo vamos a perjudicar a nuestros compañeros que se van a quedar sin una práctica menos? Inge, ¿nos podría dar algunos ejercicios para poder? Así de ya, pa. Pero es un momento para practicar. A ver, es que todavía no estamos entrando a la profundidad. Es decir, que la optimización, ahí está lo difícil. Señores, ustedes están de buena suerte. No les voy a dar tarea para el día martes, no veo tarea. Sean tranquilos. Y la subsiguiente semana sí va a haber tarea. ¿De acuerdo? Y esa tarea va a ser media durita, o sea, que va a ser un caso real, real. ¿Ok? Muy bien, señores. Si no hay más comentarios, cierro la clase del día y les deseo un buen fin de semana. Cuídense en todo caso y que descansen. ¿Ok? Está bien, hasta luego. Sí, hasta Hasta luego. luego. Las diapositivas las voy dejando. Están. He seguido colocando las diapositivas, pero voy a chequear aquí en cuál estamos. ¿Ok? Y, señores. Y el grupo 3. El grupo 3 también se van a liberar de la tarea. Ok, señores. Nos vemos dentro de un rato entonces. O sea, con Sergio, que está del grupo 3. Señores, hasta la próxima semana, buen fin de semana. Gracias a todos.